Ya le dimos una capa completa, incluso a las vigas donde va a ir la lámina. Vamos a esperar a que se seque y se quite el olor para luego ponerle las láminas. Esta cabañita ya tuvo 3 días para orearse y ahora le vamos a poner las láminas. Para poner las láminas clavadas, muchos utilizan clavo con rondana, con un empaque de neopreno, y lo martillan en el canal en donde corre el agua. Entonces, como martillan hasta abajo, queda hermético. Esta opción a mí no me encanta porque el neopreno queda a la intemperie y con sol, agua, lluvia, sereno, pues se va pudriendo, entonces no dura para siempre. Es mejor usar de estos clavos paraguas que ya tienen puesta su sombrillita, y mejor martillarlos en la parte de la cresta de la lámina, no en el canal donde corre el agua, sino en la parte de arriba en donde no corre el agua. Esto dura muchísimos años, incluso antes usaban clavos con corcholatas y siguen durando. Entonces vamos a usar de estos clavos sombrilla de 2 pulgadas y media. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta al instalar las láminas es ver que las láminas de acrílico siempre quedan por arriba de las láminas de zinc. Y el empalme de las láminas debe ser de al menos una ondulación y media, como aquí. Hay una onda y media y van empalmadas, una tras otra. Las láminas no tienen un derecho y un revés. Cualquier cara puede ir hacia abajo o hacia arriba. Depende cómo te vaya pidiendo la ondulación, es lo que tú vas a ir poniendo. Ya tenemos instaladas algunas láminas, pero ahora se nos ocurrió girar la cabaña. Así que pedimos ayuda a nuestros buenos amigos y muy conocedores. Vamos a intentar girar la casa. Estamos girando usando un gato hidráulico. Se le puso a la casa unas tablas abajo para que ahí vaya patinando. No la tengamos que cargar del todo, solamente la vamos a empujar. Al final, por un error en mis cálculos, ya no voy a poder usar el caballete que había comprado, pero lo resolvimos usando una lámina extra. Entonces compré una lámina larga de 3 metros con 5 centímetros y es la que se usó como caballete. Ahora lo que viene es pintar la casita, pero esa ya será otra historia. Yo creo que van a ser algunos tonos pastel. ¿Ese gordito? Ese gordito, ese es mi favorito. ¿Me lo regalas? No es mío. Oh, yo lo quiero. No está. Este es un montón. Todavía no va a prestar. Préstamelo. No, está enganchado, mía. No se puede enganchar. Oh, y está enganchado. Bueno, ni modo. Ni modo. Y un pescadito. Oh, ese pescadito es de los más bonitos. ¿Cómo se juega? Así, brillante. Le lleva arroz. Haces así, para arroz. Haces así, queda arroz. Haces así, queda arroz. Y si le haces así, ¿queda color? Color azul. Y este es un cohete para ir al espacio. Luego del cohete viene este cangrejito. Y acá hay arenita. Se puede mover. Y suena. Y el cangrejo abre la boca.
y suena. ¿Qué tiene? Un papelito que hace que suene. Como un plástico. ¿Y aquí qué hay? Sí. A ver, tú dime, ¿qué color es este? Naranja, bien. ¿Y este? Blanco, muy bien. ¿Qué son estos? Son frutitas. Este es un cerdito que maneja una camioneta que lleva frutitas. Nos faltó este. Toma una foto de estos amarillos. ¿Le tomo una foto? A ver, sonrían. Una, dos, tres. Chiqui, chiqui. Listo, foto. Este es este. Burro y caballo. Uh-huh. ¿Y este que está aquí arriba? Una gallina. Sí, ¿y esta? Vaca. ¿Y este gordito que está aquí? Cochino. Un cochinito. Un cochino. ¿Y a ver de qué lado qué hay? ¡Ay! ¿Qué hizo el cochino? Popó. ¿Hizo popó? ¡Mira! ¡Guácatelas! ¡Mira unas popos! ¡Yu! ¡Qué feo! Ese cochino fue muy groserito. A ver, y ahora este de la selva. ¿Aquí qué hay? ¿Este qué es? Un mono. ¿Un mono? ¿Y este? Un león. ¡Ay! ¡Un león! Aquí estos que volteaste, ¿qué son? ¿Esta qué es? Una cebra. Una cebra. ¿Y esta? Una jirafa. ¿Este qué? Tú dime, ¿este qué es? ¿Quién? Hipopótamo. Patata. ¿Y esta qué es? Jirafa. Sí, está bien bonita la jirafa. ¿Y este? ¿Y ese cómo se llama? Caballito. ¿Y este gordito? Ese gordito, ese es mi favorito, ¿me lo regalas? No es mío. Oh, yo lo quiero. No está. Este es un montón. Yo no voy a prestar. Préstamelo. No, está enganchado, mira. No se puede enganchar. Ay, está enganchado, bueno, ni modo. Ni modo. ¿Y este caballo es, voy a regalar tú? ¿Me lo regalas a mí? No, está enganchado también. Ay, ninguno me puedes regalar. Todos no. Están enganchados. Sí. Bueno, ya ni modo. Ahora se va a enganchar yo. ¿Y este? ¿Y este? ¡Ay! Ese no lo habíamos visto. ¿Ese qué es? Sí. ¿Cómo se llama? Oveja. ¡Guau! Tú tienes flores. ¿Tiene flores? A ver. Está bien bonito, a ver. No puedes enganchar. Está atorado. Ay, todos están atorados. Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. ¿Y esta qué es? ¿Qué? Una nube. Una nube en el cielo. Este es tan aquí. ¿Qué? Estos están iguales, no están enganchados para jugar con ellos. ¿Eso sí los puedes desenganchar? ¡Sí! ¡Ay, qué padre! ¡Chupi! ¿Y me los prestas y jugamos? Sí. Bueno. Para jugar con ellos, con jugar. Jugar con ellos. Y juegas con ellos. ¿Este va aquí? Yo creo que sí. Creo que sí. Si no, ahorita te ayudo y lo terminamos. ¿Este lo hace? Así. Ok. Este sí. Este sí se puede. ¿El nombre? ¿Yo te ayudo? ¿Sí? A ver, este moradito va aquí, estoy segura. ¿Listo? ¿Este dónde va? A ver, ¿cuál es? Aquí. Azul. ¿Dónde va aquí? Ese me parece que es de esta ficha. Listo, ya le dimos espacio al azul. Azul, azul, azul. Este azul, azul, azul. El azul sí va ahí, pero no va de esa forma. Fíjate que aquí debe entrar este amarillito. Y mira, aquí no entró. ¿Dónde? Lo debes poner al revés. ¿Dónde? En este lugar, pero al revés, para que embone aquí y aquí. ¿Ya viste? Exactamente, muy bien. Ahora, ¿cuál vas a poner? ¿Así está muy bien? Ahora dame uno y yo lo pongo. Ok, gracias.
Ay, oh, este irá aquí arriba. Oh, queda grande, no, ahí no va. Entonces, ¿dónde irá? Ayúdame. ¿Dónde podrá ir? Ah, ok. A ver. Ay, sí, quedó súper bien. Gracias. Listo. Y ahora te toca a ti el último. ¿Qué color es? ¡Es rosa! ¡Sí! ¿Dónde lo vas a poner? A ver. Bien. Órale, te va a quedar perfecto tu globo. Queda bien pequeño. Eso, perfecto. Ya solo empújalo para abajo. Muy bien, yupi, quedó genial. Aquí está tu agua y ahí está el alimento y lo mezclas, ¿no? Bien. Con razón la muñeca te ama. Ella está muñeca. Para la de No voy. Ah, Solari, qué buena amasada. ¿Qué? ¿Cómo está, Larisa? Hizo la seña de por ahí, pero... ¿Cómo está la comida de la muñeca? Por ahí. ¿Cómo comí? ¿Cómo te quedó esa comida, Dime, ¿por ahí, mamá? Por ahí. Por ahí. Ay, hijo, lávate las manos. Salpico a todos. ¿Salpicas a todos? Estoy mojada. Estás mojada, ay, mi amor. Ya, sacúdete. Bien hecho. ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora. Tere, tere, tere. ¿Tú qué vas a hacer, a qué? Voy a tocar la tambora. ¿Vas a tocar la tambora y yo monte el becerro? Tocar la tambora. Bueno, tócala. Ya me voy a bajar. Montaste la muñeca. ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira. ¡Guau! Dile, tranquila, chiquita. Tranquila, muñeca. Tiene moscas. ¿Tiene moscas? Sí. Hay que darle una bañada. ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? ¿Qué tiene? Tiene. ¿Qué tiene? Arete. ¿Su arete tiene un número? 00. 00.
Una chica muñeca. Buena chica muñequita. ¿Le diste un abrazo? Ajá. Qué bueno, mi amor. Acábala. No la riegues, muñeca, ¿eh? ¿Y eso? Y este es un chaparrito chiquito. Que seguramente a lo mejor... Seguramente a lo mejor... Su bola... Ahí le mandó un murciélago. Tiene una herida, ¿verdad? ¿Tenemos que lavarle la herida? Bueno. Una chica muñeca. Una chica. Chicarita ya. Ay, a ver. No, no pasa nada, mami. Ah, bueno. No pasa nada. Buena chica muñequita. Eructó, ¿verdad? Sí. Una abeja. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se llama? Cuernitos. Cuernitos. Y su oreja. Y su arete. Vamos a dejarla que coma y que descanse. Rancho, 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 rancho. Abraza al becerrito, chiqui. Dale un besito. Ay, dale un besito en la cabecita. Dale un besito en la frente, a ver. Es el becerrito. Dale un beso. Dijera la canción de los rasgos. ¿Ya estás lista para arrear las vacas? Sí. Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, fíjate bien. Ayúdale a Tita, Lari. ¡Córrele! ¡Dame la riata! ¡Te la llevas! ¡Ahí déjala, ahí déjala!
Síguete, Condita. Sale. Ya se te fueron, Chiqui. Déjala ahí, yo me la llevo. Mami. Sale, vamos, yo te ayudo. Córrele. ¿Tú cómo arriaste las vacas, Chapis? ¿Cómo dijiste? Todo. Allá. Ajá. Vaca, vaca, corral, corral. Ta, 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 to. ¿Cómo? Billy Güero. Billy Güero. Sí. Todo. To, to. Vaca, vaca. Corre aquí. Corrió. ¿Y cómo le decías? Ya no corras, que hay mucha piedra. Allá, la vaca. Allá. Cuidado. Hay mucha piedra. 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 Corre, Cristina. Ahorita vamos acá a ver las demás vacas. Más vacas. ¿Te gustaron, Larisa? ¿Dónde está el grande? Ahí viene el grande, a ver. Hoy iremos a dar un paseo en lancha. Ya estamos listos, llegó la lancha. Ya vamos a subir. Ya estamos todos a bordo. Ahí brincoteando.
Vamos recorriendo el mangle y estamos buscando la cría de un cocodrilo. Nos dijeron que hay un cocodrilo bebé cerquita de acá. ¿Qué animalitos quieres ver, Larisa? ¿Un gallo? ¿Qué más? ¿Un gallo? Ah, eso es un pelícano, Chapi. ¿Quieres ver un gallo aquí? Ah, sí, hay una garza. Hay garzas, hay pelícanos. Ah, la garcita blanca, sí. ¡Ay, la garza! ¡Ay, vamos, ya, pato blanco! Y allá hay otro, mira, Lari. Allá hay otro, mira. Allá, está ahí. Esos se ponen allá porque no quieren que se acerque el pescado. Sí, en el árbol. Es un pelícano y una garza, ¿verdad? Hola, pato. Ella dice que es un pato. Muy bien. Miren, allá, allá hay otro, pero está echado en la rama. Allá, allá está. Ah, sí. Está durmiendo. ¿No? Lanchita transparente. Qué bueno que estás teniendo. Vato. Petata. ¿Te gusta? ¿Cuál es? Vato. Petata. Siéntate una pierna aquí y otra aquí. Tío, petata. ¿Quieres ver un cocodrilo? Sí, así, así. Ahorita vamos a ir a ver un cocodrilo. Vamos a ir a ver uno pequeño. Ahorita vamos a ver un lagartito que es la cría de lagarto grande. Bien. Que se anda en un cocodrilo abandonado. Sí, un cocodrilo bebé. Cocodrilo bebé, vamos a ir a ver. Ya vamos llegando a donde está el lagartito, lo vamos a ver. ¡Ahí hay un lagartito! ¡Aquí hay un lagartito! ¡Wow! Como de un metro dentro del agua, ¿ya lo viste? Terminó el recorrido. Terminó el recorrido. Sale, Lari. Dale la mano a Gordy. Mira, eso es...
No trajiste tu pala, pero esos se cortan con la mano. Sí, con mi plata y mi maíz. Bueno. Me encanta el maíz. ¿Cuántos? No traje mi pala para cortar esto. ¿No trajiste tu pala? Pero esos se cortan con la mano. ¿Trajiste tus manos? Sí. Bueno. No traje mi mano. Perfecto. Para cortar el... ¿Ese cómo se llama? ¿El que cortaste cómo se llama? Todos sus pelitos, peínalos. Oye, ¿y dónde están tus papayitas? ¿Dónde están? A ver. ¿Están verdes o ya están listas para cortarse? No, todavía no. ¿Todavía no se pueden cortar? ¿Por qué? Se deben poner de otro color, ¿verdad? Sí. ¿De qué color? Rosa. Naranja. Naranja. Se tienen que poner de un color naranja. 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 ¿Dónde están tus limones? Limones. Ay, qué lindos limones. Oye, ¿y dónde están tus plátanos? Los plátanos. ¿Me llevas? ¿Me los enseñas? Sí, okay. Vamos. Saben riquísimos. A mí me encantan. Llévame a tus plátanos. Saben esos maicitos con tus plátanos. Claro. Tengo con mi plátano y mi maíz. Bueno. Tengo la polla de maíz. ¿Gusta el maíz? Me encanta el maíz. ¿Dónde están tus plátanos? Mira, ahí están, mami. ¿Dónde? A ver, ¿dónde están tus plátanos? Allá, vamos a cortarlos. ¿Vamos a cortarlos? Ah, ahí están, pero están chiquitos todavía. Pero ahí están los platanitos. Yo quiero cortar. Tenemos que esperar a que se pongan amarillos. ¿Qué te picó? Un mosco. Un mosco, ay, esos moscos. Muchos. Oye, ¿y dónde están tus dos limones? ¿Dos limones? ¿Dónde? Limones. ¿De quién son? Son dos. Son limones. Son limones. ¿Dónde está el otro? Aquí. Ay, sí es cierto, qué bonitos limones. Oye, ¿y dónde están tus jitomates? ¿Jitomates? ¿Dónde están tus jitomates? Yo tengo un jitomate. Son estos. ¿Dónde? ¿Dónde está? Falta que crezcan. Como Lari pronto va a cumplir 2 años, su regalo será la restauración de esta cabañita. Está nueva, pero le falta el techo y le falta protección a la madera. También considero pintarla. Entonces, pues vamos a empezar. Para la opción del techo va a llevar 6 láminas onduladas de zinc y 2 de acrílico para que tenga un poco de luz. Va a funcionar como tragaluz. Llegaron las láminas. Esta donde está caminando Larisa es la de acrílico y estas son las de zinc. También pedimos un caballete para que vaya en la media agua hasta arriba.
papel. Tiene un papel. Ay, sí, es cierto. Luego se lo sacamos. Tú me vas a ayudar a limpiar la madera, ven. Sí. Vamos primero a dejarla limpia, sin tierra, sin tiznes, sin polvo y seca. Vamos a limpiarla en seco con una escobita y con un alambrito. Uno de estos cepillitos de alambre, porque hay partes en las patas que ya tienen tierra. Hasta hay popó de pájaros. Yeah. Tenemos que limpiar eso con una espatulita. Sí. Para hacer la mezcla usamos 3 porciones de diésel y 2 porciones de aceite quemado. Y listo. También podrían usar H24, pero como esta cabaña es para niños, prefiero no usar veneno. Y con esto vamos a darle protección para siempre. Bueno, no para siempre, pero sí para muchos años. Algunos dicen que hasta para 50 años. Aquí en mi pueblo es la opción barata y fácil. Ya estamos poniéndole su primera capita. Esta opción es muy buena si no te interesa que la madera natural se oscurezca un poco. La verdad luce muy bien y conserva sus vetas. Y también si no te importa que tu mueble o lo que estés preparando... Larisa se acaba de caer. ¡Párate, mi amor! Gracias. Si no te importa que huela por una semana a diésel con aceite quemado de coche... A mí no me interesa porque como está afuera y pues no la vamos a estar jugando, entonces va a tener tiempo para orearse bien, con calma. Y se ve la diferencia. ¿Qué pasó? Tita, árbol. ¿Qué hizo Tita con el árbol? Miren qué bonito color va tomando. Y como les digo, no escatimen, échenle mucho. ¿Tú quieres ayudarme, Lari? Sí. Bueno. Ahí te lo dejo. Debes tomar poquito, escurrir la brocha y luego empezar a pintar. Mira, pinta este palito. Este todavía no lo pinto. Tomas la brocha y para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba. Abajo, arriba. Mientras yo le doy protección a la madera, Larisa está ayudando a su tita a sacar tierra para sembrar pasto. Ya le dimos una capa completa, incluso las vigas donde va a ir la lámina. Vamos a esperar a que se seque y se quite el olor para luego ponerle las láminas. Esta cabañita ya tuvo 3 días para orearse y ahora le vamos a poner las láminas. Para poner las láminas clavadas, muchos utilizan clavo con rondana con un empaque de neopreno y lo martillan en el canal en donde corre el agua.
Entonces, como martillan hasta abajo, queda hermético. Esta opción a mí no me encanta porque el neopreno queda a la intemperie y con sol, agua, lluvia, sereno, pues se va pudriendo, entonces no dura para siempre. Es mejor usar de estos clavos paraguas que ya tienen puesta su sombrillita y mejor martillarlos en la parte de la cresta de la lámina, no en el canal donde corre el agua, sino en la parte de arriba en donde no corre el agua. Esto dura muchísimos años, incluso antes usaban clavos con corcholatas y siguen durando. Entonces vamos a usar de estos clavos sombrilla de 2,5 pulgadas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta al instalar las láminas es ver que las láminas de acrílico siempre quedan por arriba de las láminas de zinc. Y el empalme de las láminas debe ser de al menos una ondulación y media, como aquí. Hay una onda y media y van empalmadas, una tras otra. Las láminas no tienen un derecho y un revés. Cualquier cara puede ir hacia abajo o hacia arriba. Depende cómo te vaya pidiendo la ondulación, es lo que tú vas a ir poniendo. Ya tenemos instaladas algunas láminas, pero ahora se nos ocurrió girar la cabaña. Así que pedimos ayuda a nuestros buenos amigos y muy conocedores. Vamos a intentar girar la casa. Estamos girando usando un gato hidráulico. Se le puso a la casa unas tablas abajo para que ahí vaya patinando. No la tengamos que cargar del todo, solamente la vamos a empujar. Y también te chueca. Ahí está. Ballete que había comprado, pero lo resolvimos usando una lámina extra. Entonces compré una lámina larga de 3 metros con 5 centímetros y es la que se usó como caballete. Ahora lo que viene es pintar la casita, pero esa ya será otra historia. Yo creo que van a ser algunos tonos pastel. ¿Ese gordito? Ese gordito, ese es mi favorito. ¿Me lo regalas? No es mío. Oh, yo lo quiero. No está. Este es un montón. Yo no voy a prestar. Préstamelo. No, está enganchado, mía. No se puede enganchar. Ay, está enganchado. Bueno, ni modo. Ni modo. Y un pescadito. Ay, ese pescadito es de los más bonitos. ¿Cómo se juega? Así. Brillante. Lleva arroz. Haces así. El arroz. Haces así. El arroz. Haces así. Aquí el arroz. Y si le haces así, ¿queda color? Color. Azul. Y este es un cohete. Para ir al espacio. Luego del cohete viene este cangrejito. Y acá hay arenita. Se puede mover. Y suena. Y el cangrejo abre la boca. Y suena. ¿Qué tiene? Un papelito que hace que suene. Como un plástico. Es un cangrejo. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay pececitos. ¿Sí? Con el agua. ¿Qué es color este? A ver, tú dime, ¿qué color es este? Naranja. Naranja, bien. ¿Y este? Blanco. Blanco, muy bien. Ya llevan. ¿Qué son estos? Son frutitas. Este es un cerdito que maneja una camioneta que lleva frutitas. Nos faltó este. No, toma una foto de estos amarillos. ¿Le tomo una foto? A ver. Sonrían. 1, 2, 3.
Listo, foto. Este. Burro y caballo. Uh-huh. ¿Y este que está aquí arriba? Una gallina. Sí, ¿y esta? Vaca. ¿Y este gordito que está aquí? Cochino. Un cochinito. Un cochino. ¿Y a ver de qué lado qué hay? Ay, ¿qué hizo el cochino? Popó. ¿Hizo popó? Mira. Guácatelas. Mira unas popos. ¡Yu! ¡Qué feo! Ese cochino fue muy groserito. A ver. Y ahora este de la selva. ¿Aquí qué hay? ¿Este qué es? Un mono. Un mono. ¿Y este? Un león. ¡Ay, un león! Aquí estos que volteaste, ¿qué son? ¿Esta qué es? Una cebra. Una cebra. ¿Y esta? Una jirafa. ¿Qué es este? Tú dime, ¿este qué es? Bien. Hipo. Hipopótamo. Patata. ¿Y esta qué es? Jirafa. Sí, está bien bonita la jirafa. ¿Y este? ¿Y ese cómo se llama? Caballito. ¿Y este gordito? Ese gordito, ese es mi favorito, ¿me lo regalas? No es mío. Oh, yo lo quiero. No está. Este es un montón. Yo no voy a prestar. Préstamelo. No, está enganchado, mira. No se puede enganchar. Ay, está enganchado, bueno, ni modo. Ni modo. ¿Y este caballo voy a regalar tú? ¿Me lo regalas a mí? No está enganchado también. Ay, ninguno me puedes regalar. Todos no. Están enganchados. Sí. Bueno, ya ni modo. Ahora lo voy a enganchar yo. ¿Y este? ¿Y este? Ay, ese no lo habíamos visto. ¿Ese qué es? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Oveja. ¡Guau! Tú tienes flores. ¿Tiene flores? A ver. Está bien bonito, a ver. No podemos enganchar. Está atorado. Ay, todos están atorados. Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. ¿Y esta qué es? ¿Qué? Una nube. Una nube en el cielo. Este es tan aquí. ¿Qué? Estos están igual y no están enganchados para jugar con ellos. ¿Eso sí los puedes desenganchar? Sí. ¡Ay, qué padre! ¡Chupi! ¿Y me los prestas y jugamos? Sí. Bueno. Para jugar con ellos, con jugar. Jugar con ellos. Y juegas con ellos. ¿Este va aquí? Yo creo que sí. Creo que sí. Si no, ahorita te ayudo y lo terminamos. Este va así. Así. Ok. Este sí. Este sí se puede. ¿El mame? ¿Yo te ayudo? ¿Sí? A ver, este moradito va aquí, estoy segura. ¿Listo? ¿Este dónde va? A ver, ¿cuál es? Aquí. Azul. ¿Dónde va aquí? Ese me parece que es de esta ficha. Listo, ya le dimos espacio al azul. Azul. El azul sí va ahí, pero no va de esa forma. Fíjate que aquí debe entrar este amarillito. Y mira, aquí no entró. ¿Dónde? Lo debes poner al revés. ¿Dónde? En este lugar, pero al revés, para que embone aquí y aquí. ¿Ya viste? Exactamente, muy bien. Ahora, ¿cuál vas a poner? Así está muy bien. Ahora dame uno y yo lo pongo. Ok, gracias. Ay, oh, este irá aquí arriba. Oh, queda grande, no, ahí no va. Entonces, ¿dónde irá? Ayúdame. ¿Dónde podrá ir? Ah, ok, a ver. ¡Ay, sí quedó súper bien! Gracias. Listo. Y ahora te toca a ti el último. ¿Qué color es? ¡Es rosa! ¡Sí! ¿Dónde lo vas a poner? A ver. Queda bien. ¡Órale! Te va a quedar perfecto tu globo. Queda bien pequeño. ¡Eso! ¡Perfecto! Ya solo empújalo para abajo.
Muy bien, yupi, quedó genial. Está tu agua y ahí está el alimento y lo mezclas, ¿no? Bien. Con razón la muñeca te ama. Ella está muñeca. Para la de mira. Ah, Solari, qué buena amasada. ¿Qué? ¿Cómo está Larisa? Hizo la seña de por ahí, pero ¿cómo está la comida de la muñeca? Por ahí. ¿Cómo comí? ¿Cómo te quedó esa comida, Dime, ¿por ahí, mamá? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ay, hijo, lávate las manos. Ay, salpica a todos. ¿Salpicas a todos? Estoy mojada. Estás mojada, mi amor. Ya, sacúdete. Bien hecho. ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora. Tere, tere, tere. ¿Tú qué vas a hacer, a qué? Tocar la tambora. Vas a tocar la tambora y yo monto el becerro. Tocar la tambora. Bueno, tóquela. Ya me voy a bajar. Monté la muñeca. ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira. ¡Guau! Dile, tranquila, chiquita. Tranquila, muñeca. Tiene moscas. ¿Tiene moscas? Sí. Hay que darle una bañada. ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Arete. ¿Su arete tiene un número? 00. 00. Una chica muñeca. Buena chica muñequita. Hola, muñeca. Buena chica. ¿Cómo se llama la muñequita?
abrazo. ¿Le diste un abrazo? Qué bueno, mi amor. Acábala. No la riegues, muñeca, ¿eh? ¿Y eso? Y este es un chaparrito. Que seguramente a lo mejor. Seguramente a lo mejor. Su bola. Ahí le mandó un murciélago. Tiene una herida, ¿verdad? ¿Tenemos que lavarle la herida? Bueno. A ver. No, no pasa nada, mami. Ah, bueno. No pasa nada. Buena chica, muñequita. Eructó, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se llama? Cuernitos. Y su arete. Vamos a dejarla que coma y que descanse. Rancho, 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 rancho. Abraza al machis. Abraza al becerrito, chiqui. Dale un besito. Ay, dale un besito en la cabecita. Dale un besito en la frente, a ver. Es el becerrito. Dale un beso. Dijera la canción de los rasgos. ¿Ya estás lista para arrear las vacas? Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, fíjate bien. What?